¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Ey! Muy buenas, ¿qué Otra pasa? vez solo tú y yo, nada más. Otra vez solo tú y yo, no hay ¡Ey, nadie bueno! más que nos quiera acompañar. Bueno, lo que toca. No quiere nadie, la verdad, no quiere nadie, no lo ocupo tampoco. No nos quiere nadie, no. No hay manera. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va la cosa? Bueno, pues aquí andamos, ¿no? Un calor bastante, ¿cómo decirlo? Importante, Importante. ¿no? Lo estamos pasando ahí, pues Uno como uno puede. puede, tranquilamente. Bueno, pues nada, teníamos un programa hoy bastante normalito. Yo he podido subir a la parrilla previo fase de refresco, porque si no era imposible. Pero bueno, como hoy ha habido un invitado que quería por todos los medios participar, se ha puesto muy pesado, muy pesado, muy pesado. Digo, pues venga, venga, que entre, venga, que entre. A ver. Pasa, Dios, El mito ha vuelto, por fin. Por fin. ¿qué pasa? Mucho Funko veo hoy, ¿eh? Mucho Demasiado, Funko. Y no ves demasiado, todos. Y no ves demasiado. todos, tío. Mucho Funko, demasiado Funko. Dios, la leyenda. Sí, el Ha asno. vuelto. El asno. ¿Qué tal, hijos? ¿Qué ¿Qué tal tal? ¿Cómo todo? estás? Y te veo con muy Bien, buena bien. cara. Te veo muy guapetón, macho. Sí, me he dejado hoy se va el look Lincoln. Será verdad. Mira, voy a convertirme en el padre Abraham. Me faltan los pitufos, tío. ¿Qué Pitufo. tal? ¿Qué tal todo? Bueno, un jueves el Bien. programa. Todos los horarios locos, locos. Sí. Bueno, a las 7 ahora estamos en verano, que es como Sí, más humano para no efectivamente. acabar muy tarde. Así que, ¿y tú qué? Vaya, vaya, vaya pedazo que tiene Junior, ¿eh? ¿Has visto? Qué pedazo el Bueno, tío, macho. y sobre todo lo tiene oscuro. Sobre todo lo tiene oscuro. Eso hasta que se haga autónomo. Ahí Cuando está, ahí está el humo. Ahí está. no te hagas autónomo, que ya verás. Se te va a poner blanco, A vamos. los Sí, días. sí, sí. Como el que Oye, bebió la taza. Dime. para igualar esto hay que. Para igualar esto, Bruno, hay que poner a tu hijo también. Pues, joder. Ah, mira, ese no está mal, ¿eh? Di algo, Tomaso. Está bien ese. Me tiene un poco preocupado, se está quedando los huesos. Sí, ¿no? Pero sí, lleva lo del régimen este de comer solo pollo frito hasta las últimas consecuencias, pero bueno, es majo. No consigo que se vaya de casa. Bueno, hemos conseguido meterte, así que ya a partir de ahora. Dicen que si eres el Bruno, que si es Bruno de verdad, AMG. Bueno, Eso por el momento no hemos conseguido clonarlo ni hacer una grabación de. es. Es una Eso. variante. Es una infografía pocha, como la película que era de Rey Escorpión. El Rey Escorpión, madre mía. Hostia, qué película, macho. Ya no me Se acordaba me de había ella, tío. olvidado. Yo la vi en el cine, tío. Sí. Que el otro día salió uno responsable de efectos visuales de la película hablando de ella. Y a modo de disculpa decía que es que no habían podido sacarle fotos a The Rock y que por eso salía así de mierda. ¿En serio? Sí, que le tenía, que como estaba haciendo la lucha libre, pues que no podía estar para la captura de movimientos y que tuvieron que utilizar fotos así de cualquier manera, no le tuvieron en el estudio y que por eso no se parece una mierda. Pero bueno, yo la vi en el cine y joder. Sí, ¿no? Y fino. Hostia, macho. Que es tremenda, es que Bueno, es. No, está la de. Era la segunda, ¿no? La que salía hecho por CGI. Era la segunda de la Me momia. diría que sí, justo, de esa momia. Sí, porque Sí. esto sí era él. Esta fue la que sacaba luego. Era la de la segunda de la momia, la tarde de la momia, Hostia. como se llama, la que salía al Uf, final. algo del estilo. Sí, Sí, sí. sí, sí, sí. Qué película, Por macho. cierto, que Pepo se ha suscrito. Increíble, Hombre. Pepo, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho para suscribirte, macho? Hablando de rock, ¿eh? Se suscribe. Sí. Real. Joder, Sí, cómo sí. está de jovencito de rock. Parecía una persona. Mira, dice Alberto, por cierto, que mira, haber salvado el mundo hoy en Madrid me lo ha pagado con la presencia de Bruno, dice. Bueno. Ya nos contará Bruno qué va a hacer o qué no va a hacer. Hoy lo hemos conseguido meter aquí de Stangis, así que. Pero es él, realmente es una careta que se ha puesto, así que.
Por mucho Bueno, mejor. que en todo este tiempo que no has estado aquí, ¿qué cosas has visto que te han molado, que te han gustado? Que diga, venga, tengo que Cuéntanos. hablar de ello, voy a recomendarlo. Hostia, pues no sé. ¿Qué? Si no voy al cine, no ¿No salgo, has no visto salgo. nada en No ninguna salgo. serie? ¿No has visto nada? ¿O qué? No, joder. Pues me vi de una sentada un fin de semana la serie esta de Amazon Prime del tío este de Guardianes de la Galaxia, esta que es como de tiros o Así algo la de así. la La lista lista. final se llama, ¿no? Sí, está bien. Es una cosa así. Y ¿Ah, sí? te gusta el rollo Tom Clancy y tal. Está muy bien. Mira, mi opinión de Obi-Wan. Venga, venga, eso, 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 Sí, eso, eso, eso. dale, dale, dale. Vaya, vaya puta, vaya Ahora, mierda. verbaliza todo lo que me dijiste a mí por WhatsApp, capítulo a capítulo. Es una caída libre, pero vamos. O sea, qué cosa más mala que además que la gente, o sea, agarrándose que si las que, a ver, mucho asno que ha criticado, pero a mí me da igual que la protagonista, la mala, sea una señora. Que es afroamericana, es que la pobre la dan un. O sea, la culpa del guionista, no de ella. Si hace ese papel de mierda, ¿qué va a hacer? Porque es un papel de mierda. Y es que son todos, o sea, la persecución de la pequeña Leia por el bosque, ese jardín ese que era lo más grotesco que he visto en mi vida. Bueno, el momento barrera. Hay una barrera que nos tapa. O sea, yo sigo pensando que esto es un homenaje a todas las comedias estas de Mel Brooks. O sea, lo de la barrera era de silla, es un sketch de silla de montar calientes. Es la misma escena. Cuando van los cuatreros y se encuentran el paso de barrera. O sea, está igual. O sea, estás en mitad del desierto. O más que hay un plano aéreo. Porque dijera, bueno, oye, te dejan en sierras de tierra y montañas y tal. Hay un plano aéreo que es que se ve que es que puede rodear la barrera perfectamente. Está otro. Pero a ver si lo abre y tal. Luego ya el momento de Hanna-Barbera de meterse a la niña debajo del abrigo largo, Dios, con Dios, taparse. eso es. O sea, no me jodas, hombre. O sea, Es terrible. eso ni en Scooby-Doo, tío. O sea, es que es como de coña. Y luego ya la lucha en la cantera. Pues yo tenía una discusión con José Luis de decía, no, estos son todos escenarios de estos hechos con la tecnología de. Sí, hay cosas que las habían hecho así. Pero los otros han dicho, vamos a Cementos Portland, que nos lo dejan barato por la noche, y hacemos el vuelo y tal. Y bueno, ya ha dado el momento de Darth Vader, que no atravieso el fuego, que se me churrusca la capa. Y hace así, pone así una. Bueno, Bruno, ya no es que se le churruje la capa, es que él, que es un tirano, puede coger y decir a cuatro soldados: cruzar el fuego y si os quemáis, os quemáis. Claro, os tiráis encima y paso por encima como si fuera ahí la levita de un caballero de los años 50. O te hago así, o sea, estamos hablando de un tío que para una nave espacial con la mano, pero es incapaz Sí. de a cinco. No, es que mis poderes no atraviesan El la fuego brasa. no, el fuego no. La brasa no. O sea, la serie es una auténtica mierda. O sea, yo lo siento, pero es que. O sea, ojalá no lo hubieran sacado nunca. Es que es ridícula. Y bueno, ya, ¿y qué me dices del momento? Esto es muy bueno. Esto no lo veo contigo. El momento de los flashbacks, cuando se ve a Anakin, que está más mayor que Ewan McGregor. O Cuando sea, están luchando en la terraza esa. El están CGI luchando eso es en la terraza. terrible, eso es O sea, horrible. es que Ewan McGregor, vale, que a lo mejor lleva una vida más sana y come más verdura, o lo que sea y tal, pero joder, está más o menos rejuvenecido. Pero tú pareces Roger Moore, tío, cuando ya estaba dejando Yvonne. Está cascadísimo. O sea, meterle un poco de rejuvenecimiento facial y tal. O sea, es de coña, tío. O sea, es grotesca. O sea, qué mala es. O sea, es que es malísima. Y yo esperando a que a ella le dieran un golpe en la cabeza, en el último capítulo, como lo de los. De C-3PO cuando le borran la memoria, pues para que no se acuerde, porque claro. Dice, no, una vez serviste con mi padre, pero si te salvó la vida, ha estado contigo media galaxia. O sea, no se Sí, acuerda, sí. no se acuerda ya, de Obi-Wan. La vaya desastre de serie, tío. O Me estáis sea, ocultando algo, decía, ¿no? Sobre mis padres, qué ¿no? cosa Algo más así. cutre. Qué cutre es, tío, en serio, es que es cutrísima. O sea, y no es decir, no, es que os voy a viajar de Star Wars. Bueno, y el momento parkour, Sith. Es Por que los tejados. tiene. Es que tiene una de escenas de ese estilo. O sea, pero Es que es cutre. increíble. Cutre, o sea, todo cutre, tío. O
Y luego la pelea en la cantera, que venimos del episodio 3, que están ahí haciendo coreografías, y aquí se parecen dos viejos baleando aceitunas, tío. Están ahí... dando con el palo. Sí, sí, dando ahí, o sea... Sí, sí. Vaya desastre de serie, tío. Sí, sí. No sé. O sea, a ver, yo al final lo que dijimos aquí más o menos cuando acabó, yo me quedo con el último capítulo, la parte del lore que afecta... a la historia, que tiene algún momento ahí emocionante si te pones en la piel de los años que llevamos viendo Star Wars. Pero lo que es el desarrollo, el camino hasta que llegan a ese punto, es que tiene cosas que están hechas con el culo, pero bueno. Ay, efectivamente. ¿Qué cosa más mala? ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer, tío? Y eso que esto iba a ser una película originalmente, ¿no? Que lo transformaron en serie. Hombre, a lo mejor en peli, si quitas lo de la barrera, lo del parkour, lo de la fuga con el abrigo. Entonces, pues a lo mejor se te queda una cosa mejor. Cortando el bacalao, el primer capítulo. Yo vi hace unos días que un fan, al parecer, la serie entera la ha editado en una película de unas 2:50 o así. Me suena, ¿sí? Lo vi hace unos días. Así, ojalá. ¿Merece la pena? Pues lo mismo merece la pena. Voy a no lo he visto, a ver si la veo. Ojalá le meta risas enlatadas al menos, tío. qué mala es, en serio, que es muy mala, tío. Es una decepción. Yo la verdad, con José Luis, todo decía, ¿has visto el nuevo? Digo, ya verás. Ya verás, macho. Madre mía, sí, qué sí. Cosa. Qué cosa más horrible. Era, cosas de acting, y de planificación además, de escenas. Y es que dices tú, ¿os acordáis del episodio 2, cuando bajan a ras de suelo en Kursan, que se ve que eso está lleno de vida y se meten en el bar este y tal? Aquí es que parece, tío, o sea, parece un mini mercado de estos que hay en los sitios playeros en verano, ¿sabes? O sea, está todo, o sea, hay una persecución en 6 metros cuadrados, porque van pasando alrededor del mismo puesto todo el rato. O sea, es todo súper chano, súper cutre, tío. Eso forma parte de la manera que tienen a rodar, y sobre todo lo que te digo de esos escenarios. Es que en los Stagecraft no pueden meter a 2.000 personas. Coño, pueden meter 20, pueden meter 25 y se acabó. Pues que hagan como en toda esta serie de mierda que meten contenedores siempre que hay un episodio en un carguero para justificar que vas a grabar un petrolero vacío o lo que sea. Pero es que no sé, es muy cutre todo, tío. Y ya algo del momento de que se dedica a vivir de hacer mojama, tío. Hostia, es que se te caen los mitos, macho. Bueno, ya en cameo final es como, venga, iros a la mierda. El cameo final es como, ¿para qué? ¿Para qué ha venido? Sí, ¿no? ¿Para qué? Total. No sé, macho. Pero bueno. Pues nada, tío. Que te están preguntando por ahí, pero vas a ser la estrella, bueno, no invitada, este es tu programa, ya sabes que puedes venir cuando quieras, o sea que... te están preguntando por The Boys si la has visto. Ah, sí, sí, a mí me encanta. He visto la tercera temporada cuando la metieron y tal, eso es la leche. Tienes encima a mi hijo, que es un fan, que lo sepas. La leche. Es buenísima. Esto estoy tentado de empezar a verlo otra vez desde el principio, porque ya me he quedado jodido de que se acabara ya la tercera temporada. Pero a mí me encanta, o sea, es que además meten unos puyazos a Marvel, tío. Sí. Pero vamos, el momento. Sí. Bueno, a Marvel ya todo Dios. El momento este que la Train le da la Coca-Cola al policía antidisturbios, que es igual que la de Kardashian. Justo con el anuncio de Kardashian. Y luego en las redes sociales, ¿vale? Han hecho igual pues algunas coñas a Marvel y a DC, por ejemplo, no os acordáis que hace como un mes y pico se reestrenó la de Morbius en algunos cines. También le hicieron los de The Boys en Twitter una coña con el It's Morbin Time. ¡Qué Dios! Son unos cabrones, pero vamos. El capítulo este, los dibujos animados del Black Noir de... ¿Qué serie, tío? O sea, vamos, apenas que hasta que se haga la cuarta ya verás tú. No, maravilla. Pues un añito y medio mínimo, hasta el 24, ¿no? Por lo menos. Yo creo que sí, 24. Bueno, sé que tiene Amazon, que tiene una serie buenísima, pero las vende fatal. Ya, no las publicita, o las publicita poco, porque esto lo saca Disney o lo saca Netflix y lo tenemos hasta en la sopa, tío.
Sí. De todas maneras, el otro día leyendo un listado, un ranking de plataformas más populares en España, la número era Prime Video, ¿eh? La que más suscriptores tiene, porque Sí, vamos, claro, no hay. pero porque la gente lo tiene también por la mensajería. Si mi Sí, hermano y yo nos metimos claro. por la mensajería y te viene esto de regalo. Lo que pasa es que tienen cosas muy buenas, pero que entre el. Creo que habían cambiado ya el menú en Estados Unidos, no sé si lo han cambiado aquí, porque el menú es una mierda. No encuentro nada entre el menú y que es que no, macho. O sea, la serie esta de Chris Pine, que se habrá costado una pasta, no han publicitado nada. Ya. O la No le buscas molaron. tú o no hay tu tía. Luego Netflix te saca unas mierdas de campeonato y está dándolo a tu rato durante 2 semanas, tío. En Sí. redes, en tele y en todos lados. Pero Sí, vamos, sí que a mí que. me gusta, me gustó mucho, tío. Bueno, yo le daré una oportunidad. Mi hijo está muy pesado con que la ¿No vea, ha porque visto? pues, yo No no la le ha he visto ni visto. un capítulo, ni un minuto. Cero. Vas a flipar, José. Es que es genial. Vas a flipar. Se te va a caer la dentadura al suelo. Pues sí, Vale, a ver. estoy ya en edad de que se me caiga algo al suelo, efectivamente. Es que te va a dar vuelta la cabeza 7 veces, en serio, ¿eh? Qué buena, tío. Pues vamos a poner unos cuantos, dice Calandrajo Amazon, que no tiene dinero para publicidad, efectivamente. Claro. Gowain dice, Bezos, un muerto de hambre, tal cual. Ibi, bueno, a ver qué tal sale el spin-off de los supers universitarios. Sí, a ver qué tal. Lo malo de Amazon son los doblajes latinos, vaya mierdas. Calandrajo, en su estilo, dice, no tiene ni para un viaje a Turquía, date cuenta, te imagino que habla de 10 Bezos. Raúl de Punisher, que le tenemos en el chat, por cierto. Llevo 8 episodios de The Offer, gran serie. Gracias por la recomendación para los que nos gusta la historia del cine desde dentro. Ah, esto dice Antonio. ¿Cuál Ah, es esa? gracias a No la he visto esa. Está bien, The está Offer, no chula. sé. No, espérate, de Orville. Es mucho mejor que esa serie de Star Wars de pacotilla, dice Raúl. De Orville. El de Orville está chula, ¿eh? Sí, ¿la has visto? Sí, he visto como un par de. Yo no sé si llega a ver la primera temporada entera y de la segunda y tal. Es muy rollo Star Trek y empieza siendo. Piensas que va a ser una parodia de Star Trek, pero no, no. Es una cosa que va a su bola. Y tiene capítulos que, vale, como está el MacFarlane este, piensa que va a ser Family Guy o Ted y tal, pero tiene cosas de humor, pero es más un Star Trek hecho ahora. Y tiene cosas, hay capítulos que son, joder, hay un capítulo de, bueno, es que no quiero hacer spoiler, pero hay un capítulo de la paternidad de uno de los de la tripulación y tal que joder, no, no, no es una comedia. ¿Y esto está hecho con algún tipo de licencia de Star Trek o algo? Porque la verdad es que tira bastante, ¿no? Por lo que parece. No, lo que pasa es que ese rollo de, pues eso, pues como sigue siendo más o menos este súper fan de Star Trek, entonces es como una especie de, no de Star Trek, pero que lleva ese mismo rollo. Tiene prácticamente todos los clichés de los personajes. Lo que pasa es que lo que te digo, que te lo piensas que va a ser más gran comedia loca, yo me tiene cosas cómicas, pero que está muy chula, ¿eh? Bueno, eso está guay entonces. Pues mira, la probamos. De Orville, ¿no? Se llama, habéis dicho, De ¿no? Orville, sí, señor. De Orville. Vale. Pues guay. Mira, la babosa, qué asco. Es Me un están miembro de la diciendo por tripulación. aquí que sí, habéis visto alguno Resident Evil, que la ha estrenado Netflix, por cierto. Yo lo he intentado. Yo vi el primero y empecé a ver el segundo y lo dejé. ¿En serio? Hostia, qué mala es. Yo vi los 3 primeros y es horrible. Es muy mala. Es terrible. Joder, Es que pues si le muy. dieron ahí un montón de turra con el rollo de que si la habían metido toda la cronología, habían hecho un trabajo de puta madre con la cronología de los videojuegos para meter referencias, no sé qué. Bueno. Vamos, vamos, no se parece un churro. Dios. No se parece en nada. Sea, esto no es volar, es caer con estilo. Sea, pues, yo sinceramente no sé para qué han pagado o sea, la licencia. Podrían darle ahorrarse el dinero de Capcom y haberlo llamado de otra manera y oye, te sale bien. Sí, la verdad que sí. Y Sí, ¿no? aparte Le que. llaman de otra manera y ya está, Ah, ¿no? no. Zombie Plus. La nueva producción de Netflix. Te ahorras toda la pasta. Porque claro, sí, Nada. no sé, es que dice, a ver, te he puesto más libertades, pero es que macho, no se parece en nada. Y encima Cero. es que es un rollo. Y dices, bueno, si no se parece en nada, pero es una cosa así, verbenera y tal, pero joder, el primer capítulo de acabarlo me costó un
mundo, tío, grabármelo, ¿eh? Sí, joder. Un pues mundo, o sea, que las películas las han convertido ya en obras maestras comparado con esto, ¿no? Sí, sí, al lado de esto son el padrino. Vamos, y hay gente diciendo que hay que reivindicarlas y tiene huevos, ¿eh? Porque, joder. Joder. Y yo he visto algunas en el cine, ¿eh? Mira, Jovovich está ahí, el marido. Y joder, pero que esto es muy malo, tío. Están diciendo aquí malnacidos, vamos, malnacidos está a años luz de esto. O sea, vamos, ojalá fuera esto, tío. Bueno, pues nada, ya sabéis, el que quiera disfrutar de Resident Evil. Que no lo vea, que no lo vea, que quiera disfrutar. Que se juega al videojuego. Que se juegue un juego de la saga. Me preguntan que si hemos hablado de Top Gun, todavía no, hablaremos de Top Gun ahora, no os preocupéis. Hablaremos de Top Gun Maverick. Sí. Hablaremos de Top Gun Maverick. Por cierto, antes, es que aquí se me escapa, lo siento mucho si no lo veo, pero he visto que se ha suscrito Bandai Illustrator, me parece, sí, que ya tiene 19 meses de antigüedad y se ha vuelto a suscribir, así que muchas gracias. Grande, grande. Bruno, te preguntan que si viste Pacemaker. Sí, señor, me gustó mucho también. Esa es, también. Sí, y la de la patrulla suicida, esta, ¿cómo se llama? El Suicida Squad. La de James Gunn es acojonante. Es buenísima. Es buenísima, tío. O sea, no tiene nada que ver con la otra. O sea, es buenísima. Le da mil vueltas a la otra. Es buenísima, tío. Desde el principio hasta el final. Y la serie, bueno, a mí con lo que me gusta el heavy metal, pues te puedes imaginar. Estoy emocionado hablando con mi amigo J, que era con el que yo me iba a los conciertos de los Maiden y demás, pues que ha visto el capítulo que sale esto y tal. Porque, pues vamos. Lo único, además hay una cosa que a nivel personal me hace mucha gracia. Hay un personaje que es vigilante. Ah, sí. Siempre ha sido el de Punisher de DC, versión Hacendado. Que uno de mis mejores amigos de infancia era súper fan. Es la única persona que conozco que se compró los TVs del fulano ese. Que a mí siempre me pareció ridículo. Me parecía que era un tío que iba en chándal con unas gafas de esquí. Pues los tebeos eran así, en mundo negro con unas gafas de esquí y tal. Y este, ojo, vigilante en la hostia, tal. A mí me encanta, mejor que de Punisher. Y aquí lo han convertido en un super mierda, con lo cual yo me río mucho. Lo han convertido como en un Deadpool. Sí, sí, es como, es un idiota integral. Pero estás llamando a tu colega, ¿no? Para que... No, hace años que no le veo, tío. Hace un montón de años. Pero que si la estaba viendo en su casa, debe de estar cagándose en todo. Que claro. De puta, ¿no? Claro. Y volverme al vigilante. Claro, es como convertir al héroe de tu infancia en un imbécil, tío. Se ve más un alfeñique humano. Que da unas hostias que pesa 60 kilos. Sí, 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 sí. Es como Kikas, pero idiota. Que de la serie... la intro que me dices, la intro es una maldita maravilla. Con el baile y ver al hombre este de Terminator 2 bailando, que además es papel, verdad, hijo de perro auténtico. Y además que vienes de la película de James Gunn. Y ves, no sé, a mí me gustó mucho. Además que la trama que tiene es muy loca, tío, con los marcianos, esos mosquiteros. Sí, es buenísima. O sea, es buenísima. Y el águila esa, El águila me encanta. Me encantó, qué buena es esa serie, tío. Qué buena es esta. Por cierto, no, dicen que DC que tiene que jurar a Zack Snyder y a sus fans cuanto antes. Oye, no me entero muy bien de lo que ha ocurrido con el rollo ese del libera la edición. ¿Os acordáis? De la Zack Snyder. Y del release de Snyder Cut este. Que parece ser que recurrió a bots o no sé qué para que la campaña en redes sociales pareciera más importante y forzar a Warner a dejarle hacer. Sí, algo así he visto. Y funcionó. Desde luego funcionó porque la ha sacado, claro. Así que, pero bueno. Están diciendo por aquí, las últimas noticias es que va a volver Henry Cavill como Superman. No, claro. Es que no tienen a otro igual. Como no pongan a Tom Cruise con suspensores y esas cosas. Pues calla, que yo me esperaba que iba a salir en la de... Yo me lo creí, ¿eh? Lo de que iba a salir haciendo Doctor Extraño en... No, perdón, de Iron Man. En la de Iron Man. Universo de locura. Y hubiera sido la hostia, vamos. Yo me lo creí completamente, ¿eh? Hubiera sido maravilloso. Creo que lo iban a hacer, pero al final, por horarios, no pude hacerlo. Y yo... Hubiera sido la hostia.
Bueno, yo creo que tampoco lo aceptó porque tampoco pilotaba ni un avión, ni se tenía que subir a otro en marcha, ni tirarse de un precipicio. Y como le pareció Pero demasiada pantalla verde, pasó. este es un cachondo, ¿eh? Acuérdate de las películas que ha hecho con Ben Stiller, cuando hizo de productor calvo y gordo. Este es a puto un Sí, bombardeo. un Además, si le cambio. dice, si le dice además que le van a que se queda de Iron Man en Marvel, se hace kichín, kichín y se queda. Hombre, hay que decir de todas maneras que ya se ha retirado el original, digamos, porque entra en la edad de Tom Cruise y ya Tom Cruise hereda el puesto. Ya me troncho de risa, vamos. Sería la bomba, vamos. Pero bueno, hay que reconocerle a este hombre que, mira, ahí sigue haciendo sus películas y ahora con Top Gun Maverick tiene la más taquillera de toda su carrera, macho. Es acojonante, tío. Mira, qué buena es esta, tío. Ahí le tenéis. Esta escena de... Bueno, el baile final es brutal, es brutal. Que al parecer está basado en un personaje real. No sé si es su agente o un amigo suyo, lo que sea. El personaje del productor, tío, del jefe del estudio. Sí. La verdad es que esta película es un despiporre, macho. Y Hay que reconocer. el mocio con el todo te empeñaron en que le consigan un tibu a la otra mitad de la jungla, tío. Esta es muy buena, esta película es muy buena, tío. Hay que Esto, reconocer que con... si tenéis el DVD de Misión Imposible 2, si no lo busquéis en YouTube, buscar una cosa que sea Misión Improbable, que era un especial que hizo Ben Stiller con Tom Cruise, que era Ben Stiller interpretaba el doble de Tom Cruise. Entonces es un corto en el que explican cómo se hizo Misión Imposible 2, pero con el otro. Y está John Boo y todo. Y es un descojone. ¿En serio? Es uno de los primeros extras que recuerdo en Blu-ray aquí en España. Que salía en el 2001 la peli o así. Los primeros extras que dices tú, joder, cómo mola esto. Yo creo que está en YouTube. Y mola porque es eso, es Misión Improbable. Es ¿Puede Ben ser Stiller. esto? ¿Puede ser esto? A ver. No lo sé, A lo pero yo mejor. recuerdo a los dos sentados una. En Vale. una, en una, en una silla hablando, además, hacen la escena de las motos, esta ridícula de misión, que saltan y se chocan los dos. Entonces, hacen con motillo de juguetes, está Ben Stiller explicándoselo. Y John Woo mirándolo todo diciendo, este tío es gilipollas. Sí, se ha vuelto un idiota. Además, no sé, vamos, sé que alguien lo puso otro día en YouTube. Para Sí, Ben pues Stiller. no lo estoy encontrando, pero bueno, no pasa nada. A ver si te No busco yo. pasa Y nada. bueno, de todas maneras, si luego nos van a hacer un strike. Si lo metes, ¿no? Mira, te Sí, apuesto que sí. lo dejo el enlace en los comentarios. Fíjate, buena gente. Vale, lo que no puedo es. Lo que no puedo es pincharlo. No puedo pincharlo. Esto no es como el otro programa que me deja a accederlo y verlo. Bueno, es una putada. Pues nada, ya lo metemos. No pasa nada. Bueno, ¿habéis visto Top Gun Maverick, Bruno? No. ¿Os No. recuerdas la primera con algún tipo de. Por alguna cuestión especial, con cariño, alguna Sí, cosa pues o. la primera me echaron de monitor en la parroquia, tío. ¿En serio? Sí. Yo era monitor en la parroquia los sábados. Tenía un curso de dibujar cómics con un amigo y el cabrón nunca venía. Y cuando no venía, pues digo, ¿qué hago yo solo aquí? Entonces, les ponía una película a los chavales. Entonces teníamos Robin Hood y Top Gun. No teníamos más, todas las semanas. Y estos cabrones siempre pedían Top Gun. Y decía, coño, pero ponía Robin Hood que de niño. No, Top Gun, Top Gun, Top Gun. Entonces estoy hablando del año 86, 87, yo qué sé. Sí, sí, Total, sí, que sí. una de estas veces entró el paso del cura y vio que les estaba poniendo a los niños Top Gun y se lió pardísima. Porque como le estaba poniendo una película violenta y con mal lenguaje malsonante y todo eso, y me echaron. Joder, hombre, la verdad es que es un poquito. En una parroquia poner Top Gun, es verdad que te saltas unos cuantos preceptos de la Iglesia Católica, la violencia, los O sea, disparos. teniendo en cuenta que en esos mismos campamentos en verano escuchábamos a pabellón psiquiátrico, no creo que nos Ya, dijera te haces una absolutamente idea, ¿no? nada. Influencia. Sí. Y tenía un amigo que ponía cortatu. Es que, Hostias, o sea, por eso te digo hostia. que era, no sé, en los 80. En los 80, en otra época. En otra época.
Sí, la verdad es que sí, estábamos asilvestrados. Pero bueno, pues el caso es que el otro día estuvimos viendo esta película. Hombre, hay que reconocer que está bien, no vamos a decir que no. Juega mucho con las referencias a la primera, evidentemente. Y bueno, está bien, a mí me parece entretenida para pasar el rato. Y bueno, pues nada. O sea, yo que ahora mismo esté valorada en IMDb como la mejor película de 2022, por decirlo así rápidamente, con un 8,6, me parece un poco excesivo. Pero entiendo al que le flipe, porque me está dejando alucinado que, por ejemplo, mi hija, que yo no pensé que a mi hija le iba a interesar mucho Top Gun, pero ella y su grupito así de alrededor de amigos y amigas, vamos, no es que se hayan visto esta y les haya encantado, sino que es que están viéndose la primera. Se recomiendan a unos a otros verse la primera, hay que verla porque uno está flipadísimo y Sí. está flipando a los demás. Es una cosa A ver si se te va alucinante. a hacer piloto de combate. No, no creo. Creo que no. Sí. Creo que no. Sí. En Estados Unidos, cuando se estrenó la original, ponían los de la Marina y todo esto, ponían puestos de Sí. reclutamiento en los cines para que los salieran los chavales flipando. ¡Hoy Bueno, voy a bueno. pilotar un F-14! Y al final, a lo mejor acaban pasando el mocho en un barco en las Malvinas, Sí, ¿sabes? sí, 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 efectivamente. Bueno, el otro día leía por lo visto que con la primera película no sé qué porcentaje subió de alistamientos en precisamente para ser pilotos de cazas de combate con la primera película. O Sí, sea sí. que... Sí, está Ahora, siempre. es un poco previsible. Yo reconozco que hay un momento, mira, yo hubo un momento en la película en el que cuando hablan de la misión que tienen que hacer, dicen, tenemos que atacar esto, 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 esto y esto y esto, y aquí hay un aeródromo que tiene no sé qué, no sé cuánto, ah, y también hay unos F-14 ahí aparcados, dices. Ya le han puesto las luces a los F-14. F-14, F-14 Tomcat, F-14 Tomcat. Pero bueno, si la A vas mí. a ver, Bruno, Yo está bien. yo con la primera me veía mucho. Porque además Sí. siempre me ha hecho mucha gracia, ya no solo por Top Secret, no, Top Secret, no, Hot Shots, que tiene el problema de que cuando he Lo visto Hot Shots, dijiste, lo dijiste, lo ya enseguida dijiste te empiezas a acordarte de Fiambre, de Visojo, de todo eso y tal. Sí, Pero sí, primero, hay una cosa de Top Gun que porque están todos sudando. Están todos sí. Todo el sudando. rato, ¿no? Toda la escena del principio, de cuando ven al Mijital, están todos, que dices tú, ¿pero a quién le pongo un ventilador en el barco? Está el tío fumando y están todos sudando como cochinos. Y tal. Sí. Y que la teoría aquella de Tarantino de la película es totalmente veraz. Pero que claro, luego ves Hot Shots y te entra la risa, tío. Es que a mí Porque. eso, hay un momento de Top Gun Maverick, que no voy a decir lo que pasa, pero es que yo me estaba imaginando que se levantaba Tom Cruise y tenía las ramas aquí puestas como los cuernos del padre de Visojo, tío, ¿sabes? Sí. Vamos, Y yo. es que a mí me pasa con Hot Shots y que es la parodia Hot Shot de Top Gun, me pasa lo mismo que cuando ahora veo una entrega de premios, que no puedo dejar de acordarme de la entrega de premios de Agárralo como puedas, 33 y un tercio, el insulto final. Cuando te acuerdas, parque geriátrico y todo aquello. Es que lo ves y dices, si es que es lo mismo, o sea, es exactamente lo mismo que las secuencias aquellas, tío. Pero bueno. Así que... Con el numerito musical con Piazzadora, tío. Oh, ese es buenísimo, tío. Es que... Pero bueno. El David dice que decir que Top Gun Maverick está bien es como decir que Catherine Winnie que es guapilla o que si Clive Sinker tuvo un par de ideas. Es un peliculón, ¿ves? Si yo me parece muy bien el David, que a ti te parezca un peliculón y estoy encantado de que flipes. A mí la película, tengo que decir, con lo que dije hace una semana aquí, no sé cómo podían hacer una continuación de Top Gun y que fuera un peliculón, porque no me lo podía imaginar. La vi, me parece una película que está bien, A mí sinceramente. lo que me mola de Top Gun es todo lo que salió alrededor. O sea, hay una película que es igual, pero con el helicóptero de Nicolas Cage que no se comieron los mocos. Ya Ya, pero nada, Tom básicamente, Cruise. vamos a hacer lo mismo, pero con helicópteros. ¿Y a quién tenemos? A Nicolas Cage. Y hay una española que se llama Águilas de no sé qué, que es como de los 2000, que es que el Top Gun Hostia. español. ¿En serio? Sí, ¿cómo se llamaba esto? Espérate, voy a No buscar. puede ser. Es la hostia. Águilas de Acero fue otra también que tuvo su éxito Sí, en... hombre, esa era la canon. Sí. Esa era lo que había. ¿Sabes? No te podía Sí. esperar otra cosa.
Estoy intentando buscar a ver, la patrulla y la toca en español. No, esto es la patrulla de verdad. A ver. Sí. Es que la película era la hostia, porque es que participaba hasta el de los 40 principales, tío. Hostia, el otro. El de. Joder, ¿cómo se llama esto, tío? Alas rotas. Sí, alas rotas puede ser. Alas rotas. Espérate, a ver. No puede ser. No, esto sería televisión. No tiene que. ¿Cómo se llamaba esto, tío? Alas rotas, hostias. Este trailer sí que mola. Pronto en su videoclub, ¿eh? Esta película es que es de videoclub completamente, la de. ¿Cómo se llamaba eso, tío? Aguilar de Acero. Sí, se llamaba Alas Rotas, tío. Voy a buscarla en internet. Alas Rotas se llamaba, en serio. A ver si la encuentro, espera. Alas Rotas. Sí. Con Fabio Fulco y Ana Álvarez. Espera que te paso. Sí, ¿cómo se dice? ¿Cómo se llama? Alas Rotas. Alas Rotas. Mira, Tony Aguilar, el de los 40. Ramón Langa. Nos falta uno, macho. Simón Andreu, que Simón Andreu siempre le llamaban cuando había que ver en inglés alguna película grabada en inglés. Los aviones, esos son los casas C-101, que son aviones básicamente de entrenamiento, que yo creo que ya los han jubilado todos. Espera, porque es que el único tráiler que tengo es este, que es el que os he puesto, y digamos que tiene aquí una marca de agua y tal, pero bueno, no la comemos, qué mala. Sí, ya. Cessna, esos son unos, los caza, los C-101 de toda la vida han sido los aviones de entrenamiento de la Fuerza Aérea Española. Son los caza C-101, que los han jubilado hace 2 días, como aquel que dice, o sea que. Y son básicamente, hacen acrobacias, entrenan con ellos y estas cosas, o sea que. Dice Xavi Char que Junior tiene una pared de Funko. No, tiene 4 paredes. Ahí solamente se ven 2, la del detrás y la de un lado. Pero si veis lo que hay encima del ordenador, madre mía. Bueno, es que, ¿qué vamos a decir? Bueno, ¿qué? ¿Te mola, no, Bruno? Esto, en vez de poner la canción de Top Gun, pones algo de Héroes del Silencio y ya lo petas. ¡Avalancha! Cuando andan los aviones. ¿Qué te parece? Top Gun español, macho. Dice H. Dolz que el Top Gun español realmente es el Recluta con niño, tío, de Alfredo Landa. Ay, yo vi hace un montón de años, cuando ponía cine español este delirante, hay una película española de los años 50 que se llama Héroes del Aire, o algo así, que es la típica cosa que te encuentras y dices tú, hostia, esto tengo que verlo y tal. Que empieza la guerra civil. Entonces sale la parte nacional, que es una película de los años 50, la parte nacional y es el Madrid normal, ¿no? La gente en coche y tal. Te ponen la parte republicana y lo grabaron en un chalet así silvestrado, que el comandante iba en camiseta y tal. Y dice, bueno, esto tengo que verlo porque esto es delirante. Pero es que sigue la peli, entonces el tío, después de dejar la guerra civil, se hace piloto comercial, ¿no? Cuando Barajas, ya sabéis que era, la gente podía tomarse una caña mientras había 2 aviones pasando, ¿sabes? Entonces hay como una especie como de crisis tipo aeropuerto que enferman los pilotos. Entonces lo solucionan, y esto lo juro que es así, lo solucionan poniendo un avión encima del otro y bajando una escala de cuerda. Se veía simulando. Entonces se ve el muñeco bajando así. Todos los aviones. Para salvar. Porque claro, su amada está en el avión este que está con los pilotos pochos y tal. Y la película es indescriptible, tío. O sea, es. Voy a buscar Héroes del Aire. Yo la estaba viendo. Y yo, ¿por qué no me va en vídeo esta maravilla, tío? Hostia, yo estaba buscando el trailer, pero no lo veía ahora, ¿eh? Ríete tú de las maquetas de Star Wars. La típica película esta con Alfredo Mayo y todas estas cosas, ¿sabes? Pero sí, que sí. Es espectacular, o sea, yo no sé cómo no reponen estas cosas porque son unas comedias cojonudas. La tendrá toda a Cerezo y la tendrá metida en Flix. Héroe del Aire, 1958, aquí está. A ver, héroe. Dirigida por Ramón Torrado. Ostras. Con Alfredo Mayo, macho. Alfredo Mayo, pues no lo veo, tío, aquí. Y Sandas Bolas, tío. Espera, que te mando la ficha por el WhatsApp. O sea, en YouTube no veo nada. Pues que eso tiene que ser.
Vamos, ignoto no lo siguiente, tío. Pero estas cosas que deben de tener su española en el archivo y algún programador cachondo. Pero esto te digo que lo había hace como 15 años y nunca olvidaré nada. La escena esa de los dos aviones, tío. Y el otro bajando con un muñeco, claro. Imagínate qué efectos especiales tenía en aquella época. Calcula. Muñeco bajando entre dos aviones, tío. Era en el aire, no, pero no aparece aquí ni de nada, nada. No se ve, bueno, pues nada, es una pena. Dice, a lo mejor sirvió de inspiración para la Aterriza como pueda, dice Alberto. Pues lo mismo, quién sabe. Bueno, hay una peli que se supone que pagaron los derechos, que es la que está inspirada a Aterriza como puedas. ¿Sí? Sí, sí, no, se llama... Además, cuando la pusieron el otro día en la 2, lo contaron la historia, de que es una parodia de una película de verdad. De hecho, hay muchos diálogos que están sacados de la película de verdad y que, de hecho, pagaron los derechos para poder usarla. Pues ahora que lo estás diciendo tú, me suena a mí también de haberlo visto eso. Porque me está sonando muchísimo... Los bajes, así que va a ser imposible encontrar. Sí. Es más, creo que en el documental que lo vi, que explicaban eso, ponían imágenes de la película original donde se veían algún sketch. Efectivamente. Pero bueno... Esto sí que es una obra magna, chaval. Esto sí que es una obra magna. Como hay pocas. Pero bueno. José, ¿tú viste Maverick? ¿Te gustó o qué? A ver. Es una película de acción bastante buena. O sea, si entendemos que es de acción, que no es un drama no sé, bélico o algo así, está bastante bien. Y las escenas con aviones... Es una pasada. La de Tom Cruise se le ha ido la pinza. Pero la mejor peli del año me parece a lo mejor un poco exagerado. ¿Sabes? Que está muy, muy bien. Pero sí. A lo mejor está un poquito exagerado. Pues. Pues mira, voy a mirarla a ver porque creo, Bruno, que efectivamente la de Zero Hour, efectivamente me suena. Zero Hour. Es que son actores buenos, A ver, espérate. De hecho, el tío se llama Ted Stryker. Es que se llama Ted Stryker, el prota de esto también. También. Sí. Y su mujer se llama Eileen. En un vuelo de Canadá. ¿Ves? Se ponen malos por la comida, les ofrecen carne o pescado. Todos comen pescado y se ponen malos. Esto de la película. Entonces, antes de poner el piloto automático, entonces empiezan a buscar a un pasajero que tenga experiencia y el único es Stryker, pero lleva 10 años sin pilotar. Es que jodidamente igual, que te vuelva como puedas. No puede ser. También hace la broma de que es un hospital, ¿no? Un edificio lleno de camas, ¿no? Usted dice, el superior de Stryker de la guerra, el tozudo capitán Trelevan, le guía a través desde el aeropuerto. Es igual. Que se nos cae un mito. Qué bueno, tío. Joder, y el de la derecha, se imagino que será el que siempre eligió un mal día para dejar de... No, para dejar de fumar. Ojo, macho. Además, que es la escena esa del camión que sale es igual día de la lluvia. Bueno, vamos a hacer como que no lo sabemos. Mira, también está el mismo. ¿Qué se cuece el horno? Con el ping-pong. Maldito, no sé qué, te vas a estrellar, ¿no? Esas cosas. Sí. Te vamos a tomar unas fotos. ¿Cómo qué mola, bueno. Tío? ¿Qué sudor? Sí. Y aquí es cuando está recordando la guerra, ¿no? Imagino, algo así. Lo que no habrá será un piloto automático. mira, igual, ¿no? Qué fuerte, es que es igual, tío. Sí, remonta. ¿En qué momento alguien ve esto de chaval y dice, voy a hacer una película descojonándome? Sí. Bueno, mira, por lo menos...
Es lo bueno que tiene que, no, que a España no llegue todo, ¿eh? Que no nos enteremos. Ojalá pusieron la televisión española a las 3 de la mañana un día y no nos dimos cuenta ninguno. Eso sí es verdad. No, no caímos. Sí. Ay, madre. Bueno, dice Alberto que si es que tengo. Sí, que igual sirvió de inspiración para aterrizar como pueda. Si es que tengo un olfato, dice Alberto. Cristian dice: aguante el neorrealismo. Madre mía, qué discusión estamos teniendo aquí, ¿eh? Saiban, te ha visto Bruno y te están diciendo que bienvenidos, que lo sepas. Veremos si nos regala más tiempo o no nos lo regala. Ya sabe que tiene aquí las puertas abiertas de par en par. Efectivamente. Pero, Alberto, yo quiero yo quiero que Junior enseñe Funkos. Ostras. Uy, no me lo pidas dos veces. No me lo pidas dos veces. Vamos, me puedo marchar y hacéis el programa hasta el final solamente viendo Funkos. ¿Cuál es el Funko más raro que tienes? ¿El más raro? Sí, el más difícil de encontrar. Joder, que hay millones de Funkos, pero ¿qué dices tú? Joder, qué orgulloso estoy de haberme lo comprado porque esto no está en ningún sitio. Pues creo que es el de Indiana Jones. ¿Con el el ídolo y todo? Sí, con el ídolo y el látigo. Está por ahí. Ahí está, sí, ahí tengo. Más raro. Y luego uno de Apple tengo por ahí con los dos de niños. O sea, con ¿cómo se llaman? Carly Ellie de niños. Está ahí. Desde el comienzo, ¿no? Sí, justo. Ahí está. Vamos. Bueno. ¿Y lo sacas de las cajas y todo, no? No. Está en las cajas. El día que le llegan lo saca para verlo. Y luego lo mete y ahí se quedan. Es que los tengo sin caja, yo no tengo muchos, yo solo tengo de cosas varas. Tengo a pierna de Yuna con el coche. ¡Dios! Tengo el muñeco del Mana Mana, ¿os acordáis? Bueno, Junior no, pero ¿tú te acuerdas, José? De Mana Mana, Mana Mana, pues tengo ese, tengo el Conde Draco, tengo a Coco, de cosas varas, de Barrio Sésamo y cosas así. Porque es que yo, los Funkos, tengo el problema con los Funkos, que todos tienen ojos de muñeca, como el tiburón, tío, de la peli de Spielberg. yo sé, le tengo ahí arriba, el de Spielberg. Tienen todos ojos de muñeca. Sí, sí. Y se te miran esos ojos sin vida que te miran, y digo, ¿cómo un Funko? Sí, la verdad es que los Funkos tienen esa mirada, ¿verdad? Mirada esa de hostias, ¿habéis visto la movida esta que se acudió a los chavales para por saco? ¿Qué se hace creer a la gente que los Funkos tienen cerebro dentro, tío? Ah, sí. ¿Cómo? Madre mía. La gente está chifrada. O sea, sí, la gente se inventa ahí una coña, que es tú metes el Funko en agua caliente para que se ablande, entonces le metes un cerebro, le sacas la cabeza, le metes un cerebro de hueco y haces creer a la gente que oye, que los Funkos tienen cerebro, lo cortas y sacan el cerebro por... ¡Río! Claro. ¿En serio? Vamos. ¿Y qué logran con eso? Pregunto, ¿eh? No sé. Porque la primera persona que a lo mejor ha estado lobotomizada o no ha visto ninguno de los vídeos anteriores piense que es verdad y se dedica a cortar los Funkos de su casa de cagas en todo, ¿sabes? Joder, macho. El mundo está... Pues nada. Tenemos que hablar, por cierto, antes de que se nos haga más tarde. A ver, ¿qué esperanzas tenéis en... El Señor de los Anillos de Poder, que la tenéis el 2 de septiembre en Prime Video? Porque yo veo mucho hater que está poniendo por delante las películas de Peter Jackson sin dar la oportunidad de que esto al final pueda ser algo como Dios manda. Pregunto. No sé. Es que yo nunca he leído Silmarillion, no sé qué pasó antes. Y tampoco tiene los derechos de Silmarillion, esto creo que estoy inventado. No. Esto está basado en escritos que dejó Tolkien, creo, y se supone que han hablado con los descendientes y tal, y les han puesto todo el material en la mano para que más o menos sepan por dónde tirar, para que no se les vaya mucho la historia. A ver, el Silmarillion, si lo recordáis, creo que solamente, vamos, son leyendas, son pequeñas historias, sí, poemas, poemas sobre todo. No, sí, eso, justo, lo estás diciendo tú. Poemas, canciones, o sea, es decir, no es un relato continuo como El Hobbit o como El Señor de los Anillos, sino que... Pero bueno, habrá que darle una oportunidad, ¿no? Sobre todo. Aquí sí. Tenéis a Galadriel, por cierto, con... Silmarillion es una fumada. Yo tengo que reconocer que lo dejé a medias. Yo, igual que El Señor de los Anillos y El Hobbit, sí que me los comí enteros, me los leí, vamos, como un loco. El Silmarillion me costó bastante. Pero bueno.
Sí, es como la Biblia, efectivamente. Efectivamente. OB Pellicer ha vuelto a suscribirse, tiene una antigüedad de 22 meses y ya, como decimos, forma parte de la familia de fracasados y medianía de generación 180, cosa que le agradecemos, claro, lógicamente, como no podía ser de otra manera. O sea que, Bruno, ¿tú no tienes opinión o qué? Pues es que yo leí El Señor de los Anillos muy tarde, tío. Yo creo que vi la primera peli antes de leer el libro. Mis hermanos les encanta, pero a mí siempre me pareció un rollo, el primero. Y pues yo parecía viajar al Carria, macho, hasta que llegan a... Joder, es que hasta que llegan a la cima de los vientos esta, joder. Y el campo era verde y comimos un resopón y no sé qué, ya como... De mi hermana todo verano siempre se llevaba al sitio de vacaciones y yo, para tocar los huevos, se acababa comprándome o novelillas de estas que adaptaban películas, tenían de En busca de la arca perdida. O novelillas del oeste, pero para tocar los huevos. Yo me iba al kiosco y me compraba tres balas para el sheriff. Y mi hermana, ¿pero qué te he traído El Señor de los Anillos? Además que tenía un tomo de círculo de lectores que venían los tres libros. Ya, aquello, acuerdo, sí. aquello era para cazar el coche. Y la pobre me lo traía y yo no me lo leía. Y cuando vi la primera peli dije, venga, va, me voy a animar. Y me lo leí los tres seguidos. Es una edición de esta de bolsillo. Y el primero se me hizo muy cuesta arriba, tío. Hasta que ya empieza a ir la mandanga. Y al segundo y el tercero mucho mejor. Sobre todo el tercero ya me lo pasé pipa. Pero el otro, macho, es que judío. Es que les cuesta. El Hobbit te lo leerías por lo menos. No. Porque El Hobbit es un solo libro, que han hecho tres películas, pero realmente es un solo libro, y te lo lee, vamos, bastante... No, es un cuento para niños, ¿no? Básicamente. Sí. ¿El qué? ¿El Hobbit? Sí, ¿no? Estaba más escrito, era más tono, pues más... Es la intención de... Para niños. El autor, por bueno, lo menos. Es el primero, efectivamente, es el primero que publicó, luego hizo El Señor de los Anillos. Y el Silmarillion estaba preguntando a Ángel que si se lo ahorra. A ver... Si te gusta mucho El Señor de los Anillos, si quieres conocer historias, vamos a decir, previas y tal, del universo de El Señor de los Anillos, pues te va a venir bien. Lo que pasa es que hay mucho poema. Oye, mucho poema, mucha canción. Bueno, no es una narración, vamos a decir, lineal de acontecimientos. Ahora estamos en el año 825 y ahora pasamos al 932. No, no, es una cosa un poquito más... Que más como dirían, asimétrica. O sea que, pero bueno, yo le tengo ganas, confío bastante y creo que con la pasta que se han gastado mal no les ha debido quedar, claro. Pero bueno, veremos a ver. O sea, sobre todo, mira, a ver, por ejemplo, Minas Tirith habitada, pues va a estar bien. Moria también, ver a Galadriel, ver a Elrond, ver sí, todos esos escenarios del Señor de los Anillos, ¿no, José? Tú no, sí, tienes, sí, ganas, porque yo igual, yo estoy emocionado de esta serie. Y Amazon no suele defraudar. Sí he tenido un tropiezo, pero no suele defraudar. Lo que tú dices, que con un nivel de pues de la producción que han ido, muy mal no les puede salir la cosa. Bueno. Hostia, echaba de menos ese libro, Bruno, tío. Ahí está, el libro. ¿Cómo? Hay que sacar ese icono que tenemos en el canal, chicos. No os cortéis. Venga, venga. Que se vea. No había visto ese icono. No, sí, lo tiene. Tenemos un icono con el libro de Greta. Es el humidificador que tengo en casa. Sí, es verdad, sí. Es verdad que es que justo pones el humidificador detrás de... Ahí está, un ambiente sano en la casa. Pero bueno, que bueno. Yo no sé, yo no he leído Silmarillion y yo bastante con lo de Juego de Tronos, que yo me quedé en el último libro, que no tiene nada que ver ya con la serie y que se va a morir este hombre y no va a seguir. Bueno, viendo lo que han hecho con la serie principal, que cuántas temporadas se fumaron lo que ha escrito, cuatro o tres o algo así. Bueno, no sé, pero yo recomiendo a la gente que tenga ansiedad de Juego de Tronos y ay, yo qué. Que se lea los libros, porque a partir del tercero no tiene nada que ver. Claro. O sea, no tiene nada que ver. Yo me había leído los libros ya y está diciendo, pero ¿qué está pasando? No tiene nada que ver. Hay personajes que no salen, personajes que cambian, personajes que les cambian el nombre. Dices tú, ¿cómo coño van a continuar esto respecto a la serie? No pueden, no tiene nada que ver. Imposible, imposible. No, pero no, que ya ha dicho el tío, no, el final puede que no sea el mismo. ¿Cómo va a ser lo mismo si hay personajes por ahí que no están? Ya no lo vas a meter a estas alturas.
Hay hijos bastardos de rey y cosas por ahí que dices tú, pero ¿dónde están estos en la serie, no? Bueno, y entonces, la casa del dragón, ¿qué os parece? ¿La estáis esperando? ¿No la estáis esperando? ¿Cómo es eso? Porque esta la tenemos en agosto, me parece. Sí. En lo personal, la espero, pero con prudencia. Con prudencia. Sí. Porque el final de Juego de Tronos es una aberración. Es una aberración entera. Humana. Efectivamente. Con lo cual, la veré. Sí. La veré con cuidado también. Hombre, lo complicado que tiene empezar con nuevos personajes hasta que te enganchas a ellos. Pero bueno, yo imagino que no lo harán. No lo harán mal. Imagino, vamos. Todo será verlo. Evidentemente es la gallina de los huevos de oro. HBO tiene que explotar esto y te tiene que funcionar para que nos sigan cayendo aquí spin-offs y spin-ons. O sea que, pero bueno. Sí, espinos. Bruno, ¿tú eres o no? ¿Qué? A mí me gusta mucho Juego de Tronos. Además, Sí. yo soy de las pocas personas que disfrutó con el último capítulo. Yo me reía mucho en casa. Bueno, pero era mucho. Pero vamos, es que de hecho, pues yo no lo conocía, era la que era por entonces mi novia, que era súper fan, tenía todos los libros antes de que empezara a hacer la serie. Llevaba camisetas y decía, ¿qué es esto de Targaryen que llevas y tal? Yo no sabía qué coño era eso. Entonces tenía Targaryen, todo. ¿no? Claro, o sea, yo tenía pósters y cosas, y dices tú, claro, cuando esto lo. Pues eso, solo conocía la gente que gustaba fantasía heroica y tal. Y yo empecé a leerme los libros y me acuerdo que un verano me leí dos seguidos, un vicio, macho. Y de hecho fui de los que se compró el Viento de Invierno en inglés, Joder. para leerlo antes. Pero no entendí una mierda. Y luego me lo compré en castellano y seguía sin entender una mierda. Pero claro, como pierdes el hilo de los anteriores. Ya, eso es un culebrón, es como la dinastía medieval, y está todo el quién coño era este. ¿Y este de quién era hijo? ¿Y esto de dónde venían? ¿Y esto no sé Ya, qué? ya. Claro, pues, te haces un lío, macho. Pero estaba. Bueno, lo bueno que tienes es eso, que es que si no. Si tienes ganas de más Juego de Tronos y tal, pues te pillas los libros, y a partir del tercero, ya aquello va por. O Es sea, otra historia, ¿no? no, tiene cosas que coinciden. Pero en personajes no. Personajes que hay cosas que en la serie les pasan a unos y en los libros les pasan a otros. Otros personajes salen por ahí. Y luego pues hay un personaje que a mí me gustaba mucho y que no está en la. O sea, no está como tal en la serie. En los libros sí. Pero en la serie inexplicablemente no le dejaron las características peculiares que tenía. Pero vamos, yo creo que es que este hombre ya estaba cansado y dice, por culo ya en los libros. Que den. Ha dicho, mira, si con esto que llevo han hecho todo esto, lo que sale de los cojones. Es que además luego le quedaría otro también. Es que está el otro y luego la primavera esta, creo que se llama. Es que yo no lo veo yo, ¿eh? Todo va a Ha hacer un dicho toque. ha dicho Dice Calandrajo. que den. Dice Calandrajo. Di, José, di. No. Ya va, ya va. Dice Calandrajo, lo bueno de inventarse media serie es que si Martin consigue acabar las novelas, puede volver a adaptarla como Canción de Hielo y Fuego. Pues sí, hacer un spin-off o un spin paralel. De Martin Cat. Algo de eso. Dice de todas maneras Gerald Jorel que en esta serie controla Martin toda la producción. Es diferente que con Juego de Tronos. O sea que puede salir peor entonces o mejor. Mejor. Ahí lo dejo. El señor George, como se coma una hamburguesa más, revienta. Yacumo dando el punto ahí de. ¿Eh? Se firmó unos contratos. Bueno, pues sí, Candajo Ladino, no creo que Martin consiga hacer su pasta, termine los libros, los terminará alguien a su cargo. Pues sí, lo mismo tiene alguien. Hombre, si le da tiempo a escribir el del ring también, ¿no? O sea que, mira. El Enrique. Pero bueno. Bueno, por cierto, Bruno, ya no sé si en un momento dado querrás, si quieres entrar en Generación Z80, avisa y entras y nos cuentas a qué te has puesto a jugar, que me han dicho que estás ahí como loco con tu Xbox Series X, ¿eh? Sí, viendo Monatarás con el Free Simulator, tío. Que está hecho, ¿eh? Está hecho vinateros. Lo que pasa es que luego ya me intenté meter por donde vive mi madre y ya eso ya no. Pero que está hecho de un nivel de la hostia, que yo
Me iba a O'Donnell volando desde mi casa, tío. Está todo un avión de cercanías, ¿no? No, voy con una Cessna, que es lo que te dan lo básico porque es muy lerdo, porque yo estoy en modo arcade. Y me dije, venga, me cojo de guía el Bernabéu. Ahí más o menos ver por dónde puedo tirar. Yo voy siguiendo la M30, literalmente. Cojo la subida por Vinateros, está todo. De hecho, puedes ver cómo es el ruedo por dentro, porque claro, por fuera no lo ves. Y subo por ahí arriba y, oye, que sube todo Vinateros. Es acojonante cómo está hecho. Hay mucho árbol, o sea, no he tenido la Castellana tanto árbol en su puñetera vida. No, se nota que meten árboles para tapar huecos y tal. Pero que la hostia, o sea, que se ve hasta el campo, o sea, es acojonante. Y de hecho, en mi calle, el edificio de ING, que es súper hortera, está hecho. Fachada y todo. O sea, yo no sé cómo coño lo han hecho. Han combinado fotometría aérea con Google Maps o lo que sea, pero que ese edificio, que es un edificio hortera que hay en mi calle, está metido de juego, porque también me he metido con el avión. No lo has aterrizado en alguna calle, ¿no? No lo has intentado. No, hice, lo primero que hice fue hacer una estrella de la muerte por O'Donnell. Me pegué la hostia ya en la puerta de Alcalá. Pero me metí desde el Pirulí volando todo O'Donnell a velocidad baja para ver si veía Z. Pasé de O'Donnell, bajé y tal, y ya luego me metí el hostión. Pero... Están diciendo que molaría utilizar un ala X, que sepáis que hay un mod para usar el arco milenario, el ala en X-Wing, etc. O sea, un consejo, si tenéis Xbox y tenéis Game Pass, os podéis bajar el parche, o sea, el lote de Madrid y de España gratis. Lo que pasa es que hay que trastear mucho, porque de primera vez te sale un lote que es de pago, pero si tú luego te vas metiendo en paquetes, ves que hay un paquete de España, ves un paquete, no sé, tú lo vas metiendo ahí y lo puedes ir cargando gratis. Bueno, pues mira, pues estaría bien, sí. Claro. Es que lo instalé, lo probé cuando salió y no, la verdad es que no he vuelto a jugar. Pues intenta, porque seguro que está hecho el corcón y todo esto, tío. Sí. ¿Seguro? Los dominios. Por eso te digo que está muy chulo, tío. Ya estoy con el de Guardianes de la Galaxia, que ya me lo acabo una vez y me lo estoy jugando otra vez. ¿Qué estás? ¿Con Game Pass? ¿Tienes Game Pass también o no? No, me lo pillé por 20 pavos en... bueno, empecé en Game Pass, lo que pasa es que hacía como un efecto gráfico muy raro, que yo pensaba que era de esa versión, y es que pasan las dos. Pero luego lo pusieron en el Prime Day a 20 euros en PS5 y me lo pillé. Ah. Y me lo estoy pasando, vamos, me encanta el juego, buenísimo. No sé si habéis jugado los dos. No lo he jugado, tío. Estoy en ello. Yo empecé hace unos días escasos. Pues te lo vas a pasar pipa, tío. Es buenísimo. O sea, a mí me parece mejor que las dos pelis, macho. Sí. Sí, el guión, la localización, la historia es infinitamente mejor que la de las pelis. Luego tiene unos cameos por ahí que no vamos a hacer spoiler, pero loquísimos. Y luego, pues eso, que la mecánica es lo que es un poquito más repetitivo, más el videojuego y tal. Pero vamos, me la acabé entera, vamos, me la acabé y estoy con el New Game Plus para ir, porque tienes decisiones y las decisiones cambian el curso del juego, pero de verdad, o sea, yo he llegado a un sitio en el que puedo elegir si un personaje hace una cosa u otra y me ha salido como una hora y media de juego distinto. Joder. Por otro escenario, con otra... trama, otro tal, completamente distinto. Y hay varias opciones de ese tipo en el juego. Por eso estoy volviendo a jugar, haciéndolo, eligiendo opciones distintas. Entonces, cuando vas accediendo a cosas, pues trajes nuevos que en el otro camino no estaban, pues puedes desbloquear. Y luego, pues la relación que tienes con los personajes, porque dependiendo de lo que les digas, les caes mejor o peor y actúan de manera distinta más adelante. O sea, todas estas cosas que siempre te prometen en los juegos y que luego se reduce a que te dan más o menos munición en los combates, aquí no, aquí se cumple de verdad. Y está muy chulo, lo para que se metió una super hostia con el juego y ha sido un fracaso, pero es muy chulo, tío. Pues una pena. Claro. Por pues cierto, José. Yo decía que este juego, el de Guardianes de la Galaxia, estaba reacio a jugarlo por el juego de Vengadores que salió hace un año y pico, que será... Que sea terrible. Eso es terrible. La demo y dije, no. Eso es terrible. Con lo cual, bueno, ahora que la gente está diciendo eso, que este es genial, pues bueno. Pues, en serio, te va a molar, ¿eh? Es que
A lo mejor ya por edad, por la música, a lo mejor dices tú, joder, porque todas las canciones y tal son muy viejunas. Pero es que la música también es brutal. O sea, la música de juegos de Richard Jacks, este que hacía cosas en Sega en los 90, la música de Sonic R y todo eso, pero los temas licenciados que tiene, además que los están bien puestos. O sea, es lo típico que tú puedes poner la música en la nave, pero sí, es que sí, la manera que tienen ellos de poner la música ochentera en los momentos justos no tiene que ver con Escuadrón Suicida, la primera, que te metían canciones por meter. Sí, o sea, ya, ¿qué tenemos por ahí? Venga. Que llega a los otros, vamos, mete a Tina Turner, venga, que no pega ni con cuéntelo ahí dentro. Pero, bueno, pero da igual. Pues, aquí da igual. No, pues aquí está metida, pero que vamos, no voy a hacer spoiler, pero yo estaba anoche en casa acabándomelo, estaba con el high disparado. y sacando capturas para enseñárselas a mi hermano. Joder, colega. Porque, por cierto, Bruno, pregunta, ¿has visto Lightyear? No. Bueno, es que no voy al cine. La van a meter en Disney Plus. Porque antes no podía por el trabajo y no podía. Solo podía los fines de semana y tenía que hacer otras cosas. Pero no la he visto. Está bien, está chula. La van a meter en Disney Plus ya, creo. Sí, la meten el 3 de agosto, creo. Sí, la estrenan en dos semanas. En dos semanas está. El viernes... el miércoles 3. Sí, ¿Y la de Thor, qué tal está? ¿La habéis visto vosotros? Sí, se sí, ha visto. A José Luis no le ha gustado, ¿no? Por lo que veo. A él no le ha gustado. Bueno, es que es peliculilla. Si quieres seguir lo que ocurre en el universo de Marvel, pues bueno, tienes que verla, por si acaso te pierdes algo importante. Pero vamos, solamente salvo a Christian Bale, básicamente. Es Christian Bale, quitas a Christian Bale y ya. Es una bestia. Mira, está diciendo Gerard Llorel que el Trek to Yumi este sí me lo empezó a jugar. Y que el peliculón de Harakiri en Amazon Prime, si lo tenéis y mola mucho, me la vi hace un par de meses. ¿Cuál? Harakiri. Es una peli de samuráis de los años 50, que no es la típica peli de samuráis, lo cuentan todo en flashbacks y tal. Y al principio se hace un poquito cuesta arriba, hay mucho y tal, pero luego mola bastante. Sí. Y no la típica de esta de samuráis, de hay batallas al final, pero es más un rollo de contar una. Va contando una historia y se van uniendo las partes de. Es que es justo lo que han metido en Amazon Prime y en Filmin, creo que está también. Y está muy chula, en serio, ¿eh? Si os gusta el rollo este japonés y tal, está muy chula. Bueno, pues será cuestión de. No, una oportunidad. Se hace cuesta arriba al principio, ¿eh? El primer tramo se hace durillo, pero luego mola mucho. Bueno, mira, Darth Rendell hace una gracia y dice suerte y al Thor, tío. ¿Eh? Sí, ¿Y a ti, Junior, te gustó, José? ¿Te gustó la de Thor? La de Thor a mí sí me gustó, o sea, la disfruté bastante viéndola. Luego es cierto que la vi hace como una semana y pico y no me gustó tanto, pero sigue ahí gustándome. O sea, está bien. A mí es que me gustó mucho Ragnarok, entonces me gusta mucho el rollo verbenero. Entonces yo sé que me va a gustar. Sí, o sea, esta peli es como Ragnarok, pero es una película, pero si multiplicas por 10. ¿Esta es más graciosa que Ragnarok, en serio? ¿Me lo está diciendo en serio? No, a ver, me refiero en cuanto al tono. O sea, en Ragnarok se intercalaban pues los momentos de los chistes con serios. Pues, aquí el tono está multiplicado al 10. O sea, hay más chistes. Vamos, al menos yo lo vi así. Bueno, a ver lo que te digo. Yo, a lo mejor es que entras pensando en otra cosa, ¿sabes? Pero bueno. Bueno, no digo nada. Ya lo dije en su momento. Mejor esta peli, sin duda, de Christian Bale, que es una bestia. O sea, yo mejor la peli, sin duda.
Pues nada, Bruno, le echarás un vistazo. Bueno, sí, creo que la van a meter en agosto en Disney Plus también. Sí. Acabe la ventana de 45 días. Joder, macho. Yo no sé si al final se van a acabar cargando la taquilla y las productoras por el tema de los 45 días, ¿eh? Yo espero que no, ojalá, pero... No sé. Lo van a acostumbrar a todo el mundo a ir al cine y a esperarte a verla en la plataforma. Las únicas que no va a pasar son las de Paramount hasta que llegue aquí el Paramount Plus, este, como se llame al final. Sí, Paramount Plus. Sí. Son las únicas que... Hombre, Pellicer dice que yo quería verla en el cine, pero no sé si esperarme a Disney Plus. Yo también. Bueno, pero... te pregunta Calandrajo que si te gustó también... ¿El Doctor Extraño? Bueno, me esperaba otra cosa. Pero bien. Lo que pasa es que yo me había comido muchos spoilers. Entonces yo no era como... Por el Twitter y la gente, ya sabes. Mm. Que te va diciendo, ¡ay, cuándo ves a Mengano haciendo de...? Y dices, tú, me cago en mi puta vida. Pero... y ya directamente me metí en Wikipedia, me leí la trama y dije, mira, ya, ¿para qué? Me lo como entero de spoiler y ya veré. Pero que está bien, lo que pasa es que es no sé, es rara. Pero sí. Bueno, menos a Raimi mola más que otros directores que tienen a Marvel, que son que sí. No te da personalidad, hasta tiene momentos muy chungos. Sí. A mí me da pena por la Bruja Escarlata, porque aquí la convierten en una víbora parda, macho. La pobrecita, tío. Ya, bueno, también yo creo que también lo que flaquea la historia final es que el origen de todo el pifostio del multiverso se debe a que esta tía no acepta que no está con sus hijos, con lo cual pues es que dice, pues bueno. Y luego el personaje de la, ¿cómo se llama? De la chica de no está nada. América Chávez. Sí, la tienen ahí como si fuera el DeLorean, con la misma línea de diálogo. Está, o sea, es un vehículo para ir de un sitio a otro, pero la pobre no le dan bola en todas las películas, tío. Está para lo que está. Está para lo que está. Ya, macho, pero yo qué sé. Un poquito de trasfondo, yo qué sé. Supongo que luego la meterán en algún grupo de estos. Sí, Jóvenes Vengadores o lo que sea. Y ahí ya nos enteraremos del percal. Pero es que, macho, es como si fuera una máquina de tiempo con pantalones. La pobrecita, tío. Sí. Lo que me ha entrado más ganas después de ver esta peli de volver a verme Loki. Eso sí me gusta mucho, tío. Mira, la de Loki ha empezado justo a revérmela. A rever. Sí, justo. A revérmela y es una maravilla. O sea, sigue siendo una maldita maravilla. Yo es que quiero seguir buscando easter eggs de estos delirantes, como cuando van al mundo este donde están todos los Lokis. Que está la rana Thor. La rana Thor de los Teleógenes. Sí, y que está el helicóptero de Thanos. Es verdad, transcóptero. Desde que vi el helicóptero de Thanos, en el juego de Guardianes, hay un flashback en el que se ve a Thanos, y vamos a ver a Thanos, solo me lo imaginé en su helicóptero y me entró la risa. Porque es ridículo, además que pone Thanos en la cola. Sí, sí, sí. ¿En serio? Sí, 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 sí. Esto es verídico, ¿eh? Entonces, claro, está en la serie metida ahí y te descojonas. Pero es que, claro, yo ahora veo a Thanos y me imagino su helicóptero así comprimido que pone Thanos en el lateral. Ay, que viene, ¿no? Que viene. ¿Cómo me habrán descubierto? ¿Cómo saben que soy yo? Pone Thanos, como el anuncio de Tulipán. Hola, mismo Thanos del colegio. Pero bueno, me la quiero volver a ver, tío. Ay, ¿y te has visto la de Moon Knight? Sí, no me gustó nada. ¿Te gustó, tío? Yo, cuidado lo que acaba de decir Bruno. Cuidado, Bruno. A mí me flipó. O sea, de las series es la que más me gustó. Hostia, la que más me gustó. Yo. Hostia, es que es muy dura, ¿eh? Es que es muy dura. Yo me la vi entera y me la veía todos los días, religiosamente, todas las semanas. Y hostia, macho, se me hizo muy cuesta arriba, Pero bueno, yo qué sé, al menos es distinta. A ver, yo la de la Miss Marvel esta solo he visto el primer capítulo. ¿Y te has quedado ahí? No, y me he quedado ahí, y no sé si veré más. Pues no me han dado mucha gana. Bueno, no soy su público, en el sentido de que es una cosa más juvenil y tal, y me ha pillado bajo de moral. Sí. Y algún día me pondré a verla y tal. De Miss Marvel,
Yo creo que hay que verla, o sea, si no te llama, hay que verla pues por saber lo que va a ocurrir, porque sí que enlaza bastante fuerte con otras cosas. Sí, con Van el a decir capitán, con qué enlaza, con qué no con enlaza. Capitana Marvel, ¿no? Capitana Marvel y todas estas cosas, ¿no? Dicen. Bueno, eso han dicho ellos, anunciado, porque dentro de los planes de Marvel lo dijeron públicamente. Sí. Que van a hacer un grupo en el que iba a estar Capitana Marvel, Miss Marvel, de hecho se va a llamar la película de Marvel o algo así. Sí, se llama así, de Y Marvel, luego sí. la hija de la amiga, que es otro personaje. No, La de miento, WandaVision. miento, sí, la de WandaVision, exacto. Que adquirió los poderes y tal. Y yo qué sé, esperamos, que es una cosa que de momento no me he puesto, tío. A ver, es que yo me pongo la serie luego. El otro, ¿con qué me he puesto ahora? ¿Qué digo yo? Joder, me puse a ver The Wire como 10 años después que todo el mundo. Y aguanté hasta la Hostia, cuarta de temporada. Wire. ¿Te acuerdas, José, que siempre te dije que me parecía un coñazo? Pues a mí, medio apuesta con un amigo, medio lo que sea, me la acabé viendo hasta la cuarta temporada. Con la quinta no he podido. ¿Y qué me estoy viendo yo ahora que digo yo, joder, estás viendo esto a estas alturas, tío? Empecé a ver yo ayer que me vi tres capítulos seguidos, tío. Además de HBO, que dije, ah, sí, Westworld, a estas Coño, alturas. pero ¿con cuál? ¿Por qué temporada vas? Por la primera, si no lo había visto el primer capítulo hace Hostias. años. De hecho, vi a Bebé. Anthony Hopkins y dije, coño, es que ni me acordaba. Y se me está haciendo dura, Pues se me está haciendo dura, ¿eh? te voy a decir una cosa. La primera para mí es la mejor y la más justificada respecto del original. Joder, La pues. segunda se aparta un poco y la tercera es como si estuviera viendo otra serie. O sea que. Ah, como Pero Robotech. bueno. ¿Eh? Como Robotech. ¿Tú te acuerdas de Robotech, José? No, ¿cuál es? Era Robotech, era una serie de dibujos animados que echaron en verano en Telecinco, que estaba basado en macros, pero que fue un convenio de tres series japonesas que la juntó un productor americano y era macros, mospeada y no me acuerdo cuál era la otra. Y en aquel momento no había internet, o sea, no, en el año 90. Entonces yo era súper fan porque a mí siempre me han gustado los roboces, ¿no? Entonces yo me iba a los campamentos y le dije a mi hermana, grábame la serie, por favor, y tal, me la programas y así puedo verla cuando vuelva. Me la graba y cuando vuelvo, claro, se había olvidado grabarme un capítulo que justo cuando acababa la parte de macros y empezaba la siguiente. Y ¿En decía, serio? ¿pero cuántos capítulos no me has grabado? Me dice, solo uno. Digo, pues esto no tiene nada que ver. Porque claro, la habían juntado ahí y diciendo, no entiendo nada, dónde están los personajes del otro? ¿Pero qué está pasando? Joder, para entender algo, Claro. Pues esto que me estás diciendo de Westworld, pues fíjate que no ves el capítulo de la segunda temporada, te pones a ver la tercera y dices tú, que esto está mal, el Netflix, que el HBO está mal, está roto. vamos. La verdad es que ya te digo yo que es muy, vamos, yo la cuarta le tengo pánico. Me vi las tres por aquello de decir que me las he visto, las tres primeras temporadas de Westworld, y no. La cuarta me va a costar mucho verla, ¿Ya pero has mucho. visto, Akira allá o no? Cago en leche, José. Y tienes que ver aquí la hombre. Venga, me la veré, haré un esfuerzo y me la veré. Venga, Que intentaré te va a verla. encantar, Este verano no pasa. aunque Aunque sea sea el punching la primera media hora, hombre. Lo que emitió en Metrópolis. Te ves esa media hora para que digas tú, Dios. joder, qué subidón. Luego, yo te aseguro que no vas a entender nada. Pero yo me llevé a mi hermano a verla al cine cuando la estrenaron y salí diciendo, te voy a matar, cabrón, no me entero una mierda. Pues claro, la película salió cuando todavía no había acabado el tebeo. Y la última hora es no tiene que ver. Sí, Y yo no. salí hecho un lío, pero mi hermano que ni había leído el tebeo, mi hermano está diciendo, tú eres un cabrón, pero qué mierda más te da a ver. Pues sí, eso es lo que. Mira, me está diciendo Rescorza que resista, que no vea Sí, Akira. tienes que ver Akira y luego tienes que ver El Castillo de Cagliostro. Ostras, Hostia, Castillo la de Cagliostro. Lupin. Que Spielberg dijo a principios de los 80 que era la mejor persecución de coches que había visto en su vida. Esto es totalmente verídico. Y además sale al principio. O sea que no tienes que verte la entera. Y la tienes en Filmin, yo creo, uno de estos. Sí, voy a echar un vistazo. Por cierto, Spielberg ha grabado un vídeo con un iPhone en un solo plano de no sé qué cantante, que no sé qué novio de alguna hija o no sé qué, no sé si lo he pillado. Y la verdad es que se me ha caído un mito, ¿eh? Porque le tiembla el pulso un poquito, ¿eh? Y el zoom, hay veces que se le pira el zoom, no sé si se hace aposta
o cómo lo hace, pero bueno. Es que iba a poner algo, digo, se me ha, es que estaba pensando poner una cosa. Llamamos a Roberto Otaco, Otaco, José Luis. Sí, Otaco. Vamos a ver Otaco. A la vejez viruela, a la vejez viruela. Evangelion. Joder, calla, calla. Genocyber JL, dice Juancho. Por cierto, Bruno, dicen, me he dado de baja de Filmin porque Amazon no para de poner pelis clásicas. Estoy muy contento con Amazon. Ponen cosas muy locas. Lo que pasa es que las venden muy mal. Entonces las tienes que buscar tú. Pero tiene cosas muy chulas de cine clásico. Sí, sí. ¿Habéis visto Barry en HBO? Pregunta Agus Freiber. Yo antes, cuando estuve suscrito otra vez, empecé a verla y me gustó mucho, pero no la he retomado. Cuando me volví a suscribir, está simpática. Bueno, pues nada, chicos, pues ha sido una buena reentré. Bruno, nos quédate a unos 9 minutos, esperamos, que tú eres libre de entrar y salir cuando quieras, ¿eh? Ya te lo he dicho que... Tú eres... Pues sí, me lo paso bien, así hablo, porque estoy todavía metido en casa. Sí, ¿no? Y así hablo con alguien que no son los perros, tío. Y me hacía ilusión, hombre, volver después de 7 meses. Qué tío, macho, nos han tenido que abandonar de mala manera. Hay un con el fichaje aquí, hombre, se llama este super fichaje, hombre. Nos vamos, sí, vamos a hacer Otaco a tu padre. Otaco. No, por Dios. Va a venir con Otaco. con camiseta de Sailor Moon. Sí, sí, con coletas así también. Descripción. Va a correr a lo Naruto por el pasillo de la mansión. Calla, 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 calla. No, deja, deja. ¡Otaquito! ¡Otaquito! No. Yo te dejo, si sí, yo te dejo ahí, tengo más Cinque Z entera. Hostia, y campeones. Los 20, 50.000 DVDs las tengo entera también. ¿Campeones? Ah, bueno, sí. Pero esa de Oliver y Benji. Sí, la de fútbol. ¿Te imaginas? Cierras un poco los ojos y te imaginas que es la quinta buitre que te vas entera. Sí, claro, efectivamente, seguro, vamos, que me la veo entera. ¿Te imaginas que Marlenders es Stoikov? Y vamos, enganchadísimo. Joder, Stoikov, menudo evento. Madre mía, cómo ha degenerado, pobrecito. Pero bueno, dice Antonio que Mazinger Z hay que verla y volver a verla. Pues bueno, a ver si se puede. A ver si se puede, sí. O Taquito, eso va a ser mi misión 2023, por verte Otaku. Vale, vale. Bueno, pues... Más o menos ya estamos llegando al final. El martes tenemos programa de generación. El viernes también tenemos mañana. Hoy es jueves, ¿no? Mañana, sí. Mañana tenemos Retro Paper, que creo que Raúl ya está recuperado del COVID. Mai ya, bueno, Mai es que realmente estuvo fingiendo todos los días que dijo que lo tenía, así que... Está diciendo de lo de Rapochi en la camiseta. Me encantaba esa serie. Era de un tío que tenía una gana de dibujar la camiseta, que la fauna tenía vida. No. ¿Eh? ¿No te acuerdas de esa serie? La echaron en Antena 3 en los 90. ¿Ah, sí? Sí, que un tío llevó una camiseta con una rana verde. ¿No te acuerdas de eso? Ah, no me acuerdo, tío. No sé, estarías haciendo a lo mejor si la veo, a lo mejor si la veo me refrescas él, pero no me acuerdo, ¿no? No, otaquito. Joder. Bruno, el martes tenemos programa Generación 180. Si quieres unirte a Marcos y a mí, ya sabes, avisa con tiempo. Muy bien. Con tiempo y sin tiempo. Muy bien. Lo dices y te conectas si quieres. Ya sabes, sí, pero vamos, ya sabes que yo no juego a novedades. Yo solo me compro las cosas de saldo un año después, pero vale. Bueno, pero algo de videojuegos puedes hablar, así hay alguna cosilla que puedas decir. O sea que... No sé, pero no sé si Marcos está de acuerdo. Se lo preguntaré. Bueno, Marco siempre está con el Amiga Mini, el Amiga Mini, el Amiga Mini. Sí, 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 sí. Madre mía. Oye, le ha dado fuerte con el Amiga Mini, ¿eh? Es verdad. Está ahí que no piensa en otra cosa, macho. Tú, como tú con el Otaku el año que viene. Sí, 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 es verdad, sí. Voy a ir a la. ¿Cómo se llama la feria esta de Japón? El Expo Manga. Sí, el Expo Manga, pero además con cosplay. Claro, bien, yo de cosplay allí, con la barriga, de Sailor Moon. Yo te veo, mira, con una gorra de plato, un fular y una copa de vino, podría ser comandante de cualquier anime espacial japonés. Sí, ¿no? O pues tiene la estampa ahí, las canas, te queda ahí una cosa. El Doctor Infierno, me puedo... Sí, con una copa de vino y pues todos bebían.
en todos los mangas estos, siempre los animes siempre sale como anda. No me extraña que luego se estén contra los planetas, pues van todos churrados. Pero... Pues nada, bueno, muchas gracias por invitarme. Nada, hombre, para nada. Placer. Queremos que sea la primera de muchas o las que tú quieras, vamos, las que te apetezcan. Muy bien. Bueno, chicos, pues nada, ha sido un placer. Mañana Retro Paper, acordaos, a las 7 de la tarde también con Marcos, no Marcos, no, que Marcos, con Raúl, con Javi, sí. De Lucar, que ya no hay quien le eche, por cierto. Además que ya sale en vídeo y todo, ¿no? No, no, claro, ya sale en vídeo el tío, pero es que además ya no hay quien le... Es el primero que se conecta, está ahí el tío, macho. ¿Eh? ¿Te acuerdas que decía, no, ojo, no sé qué? ¿Eh? Ay, que me da vergüenza, me da vergüenza. Sí, mira, ay, es que me da cosa salir y no sé qué, ya tiene el tío su propia croma y todo. Menudo gorro tiene el tío. Pero bueno, mañana Retro Paper y el martes, que acordaos, es que el lunes en Madrid es fiesta, es festivo, y entonces Marcos tiene eventos especiales en festivo. ¿Es fiesta? ¿Es fiesta? Ah, es fiesta, el 25 en Madrid, por lo menos es fiesta, el lunes. No sabía. Vamos, yo que sepa, vamos, es festivo, seguro. Entonces, yo sé que Marcos los días festivos aprovecha para ir a algunos sitios. Son cosas personales. Y cosas suyas. Cosas suyas. Cosas de un señor que juega con una amiga, así que... Pero bueno. Se va al circuito de car de Carlos Sainz, el solo. Sí, sí, a batir el récord de la vuelta, ¿no? Evento de Tinder, dice. No, no, no. Marcos, yo creo que no es de Tinder. Me suena a mí, creo. Creo. Nunca se sabe, pero pues, yo creo que no. Es de Tinder. Sí, sí. Bot de Tinder a flouting, a flautados, pero bueno. Pues nada, chicos. Muchas gracias a todos, de verdad. Bruno, un placer. Hombre, un placer. Me ha hecho mucha ilusión. Nos veremos siempre que quieras. Y José, pues a ti te veo ahora que estás debajo de mí, justo. Yo estoy justo donde. De la cabeza de José, justo estoy yo encima. Sí. Podrías haber puesto una máscara de tesoro del Percebe. Hubiera molado. Sí. Con el edificio cortado. Yo soy el del ático de arriba, el que está arriba con el tejado abordillado. El morroso soy yo. Oye, no, me pido la alcantarilla, el que vivía encima, enfrente, o sea, de la portera. Es verdad, es verdad, es verdad. Mira, está diciendo Band de Illustrator justo en última hora. Recomendación personal de HBO Max de Shivering Truth. Una locura. Pero no lo conocía. Puede ser. Si decirnos la semana que viene, si no, y lo ponemos trailer y todo. Bueno, lo dicho, un placer, chavales. Nos vemos. Venga. Mañana Retro Paper. Bruno, gracias. José, gracias. Nos vemos. Chao. Venga, chao.